Muy, muy buen día, Emma. Pues les platico que hoy martes es pura recuperación, tanto en la mínima como en la máxima. Ni se va a sentir que estamos en invierno. El día de mañana, miércoles, todavía vamos a estar teniendo condiciones pues favorables, estables, y cambia el tiempo. El mero 24 llega el frente frío número 23 de la temporada con evento de norte, descenso de temperatura. Entonces sí se va a sentir una Nochebuena y una Navidad fresca. Listos, listos, todos queremos saber cómo va a estar el tiempo en esta Nochebuena y Navidad. Ahorita le voy a pasar todo el dato para saber si vamos a estar en el patio o en la sala. Primeramente vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, iniciando primero con el noroeste de nuestro país, porque tenemos que para Tijuana amanecimos con 9 grados, se van hasta los 18, y hacia la zona sur de la península de Baja California, en La Paz amanecen a 14 grados con máxima de 27 grados centígrados. Por otro lado, tenemos en Ciudad Juárez de los menos 3 a los 17, en Hermosillo de los 7 a los 26, también el dato de la Sultana del Norte de los 11 a los 22 grados centígrados. Veamos la mesa central del territorio nacional. Ciudad de México de los 10, una máxima bastante recuperada de 24, en Puebla de los 7 a los 24, Zacatecas de los 5 a los 20, con un cielo mayormente despejado y soleado. En Cuernavaca de los 10 a los 27, no. En Guadalajara de los 10 a los 27, Cuernavaca de los 13 a los 26, Querétaro de los 7 a los 25. Suroeste y península yucateca. Villahermosa de los 20 a los 28, Cancún 22 a 28, Mérida solazo de los 17 a los 29, Tuxtla Gutiérrez de los 17 a los 28, Oaxaca de los 18 a los 25 grados centígrados como máxima para el día de hoy. Ahora veamos qué sistemas hay al momento en la República Mexicana ocasionando cambios. Tenemos el frente frío número 22 que ya casi que tan bye bye, en proceso de total disipación, muy muy debilitado. Ah, pero eso sí, la masa de aire frío que lo está impulsando, hay una línea, ahí la vemos, que está cruzando desde el noroeste en Sonora, cruzando, abarcando Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, zona central de la República Mexicana, litoral del Golfo de México, tanto tamaulipeco como veracruzano, el Golfo de Tehuantepec, un efecto o evento de norte ligero ya, ayer estuvo más fuerte, el oleaje, porque se estuvo registrando muy inestable, está cerrado todavía el puerto a todo tipo de embarcaciones, abarcando también gran parte de la península de Yucatán, pero esto domina mayormente en las mañanas y en las noches, frescas. Por la tarde, una recuperación considerable en el termómetro máximo, y por la noche nuevamente, por ejemplo, nosotros amanecimos a 18, ya vamos en los 19, igualmente por la noche se espera la misma mínima. Ahora vamos a ver las condiciones actuales del puerto Jaibo en este martes 22 de diciembre. Al momento tenemos 19 grados centígrados, sensación térmica de 20, ¿qué pasa, muchachos? Máxima de 25, sensación que vamos a tener alrededor de los 26 a 27, y por la noche nuevamente una mínima bastante agradable. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 84%, nubosidad 63%. Viento de componente nor-noreste, una velocidad de 7 km por hora, y presión atmosférica, atención, está elevada en los 1021 milibares. Ya conoce los valores normales de 1012 a 1013 milibares. Lo invito a que me siga en todas mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram como @marsegunda. Ahí estoy para ti con todo gusto contestando todos tus mensajes. No se vayan ni se duermen, mucho menos le cambie. Continuamos con más aquí en las noticias. Hoy estamos de fiesta, pues celebramos los 15 años de Andati, el café 100% mexicano, con origen en las mejores zonas cafetaleras de México. El café siempre fresco y recién molido festeja con sus sabores que ya conocemos y continúa innovando ahora con la renovación de su cappuccino original con más espuma y más aroma. Yo ya me voy por mi Andati a Oxxo, y ustedes, felicidades Andati, más que un café. Condiciones en nuestro estado de Tamaulipas, veamos mínimas y máximas. Para hoy martes amanecimos en Nuevo Laredo con solamente 13 grados centígrados, 14 en Reynosa, 16 en Matamoros, y una máxima bastante recuperada entre los 24 a 27 grados centígrados. Ciudad Victoria, mínima de 14, máxima de 28, igualmente sol radiante, ni una nube. Un cielo parcialmente nublado, despejado y soleado en la zona sur, con una mínima de 18 a 19 grados en Tampico, Madero, Altamira, y máximo entre los 25 a 26. En Ciudad Mante, de los 16 a los 28 para el día de hoy. Vamos a ver las condiciones para estos próximos 3 días. Estoy segura que tiene planes.
mínima de 20 para el miércoles, máxima de 27. El mero jueves, el día de Nochebuena, llega una nueva banda frontal, no va a afectar en cuestión de nubosidad, no aumenta la probabilidad de presencia de lluvias, solo la velocidad de los vientos con el efecto de norte, mínima de 15, máxima de 22, y el viernes, ni se diga, mínima de 12, máxima de 19, pero el sol radiante, por si a los peques les trae un triciclo, a gusto pueden andar ahí en el patio. Y oigan, Andati está celebrando 15 años, gracias, 15 años, con su gran variedad de tipos de café, americano, café de olla, nuestros chocolates calientes mexicanos, capuchino original y ahora con más espuma y más aroma. O también el nuevo capuchino mazapán, la combinación perfecta para un dulce antojo. También con su línea fría, con el capuchino vainilla y cold brew, su café soluble y ahora también café en grano. Únete a la celebración Andati, más que un café. Hoy y todavía mañana, porque viene frente frío y luego andan volando ahí las prendas, ¿verdad? Que no le pase.